día de hoy se cumple un año del asesinato de Manuel Gutiérrez. Fue asesinado el 25 de agosto del año 2011. Por tanto, el objetivo hoy día es conmemorarlo y también levantar la voz para exigir justicia y no a la impunidad. Exigir que el Estado, las instituciones gubernamentales correspondientes se pongan las pilas con el caso, que hasta ahora no han dado ninguna señal, ni política, ni hacia la familia, ¿no es cierto?, de tener una intención siquiera de castigar a los pacos traidores, ¿no es cierto?, que han lastimado a nuestro pueblo tantas veces, que reprimen en este contexto de una justicia, de una democracia que no existe, y que el año pasado asesinaron a Manuel. Por eso estamos acá, porque que le hayan dado libertad al carabinero que mató al muchacho, creo que es muy injusto, porque es un Estado que está reprimiendo y está haciendo terrorismo de Estado. La verdad es que el sentimiento sigue siendo de impotencia al descubrir que y darnos cuenta que a un año de la muerte de nuestro hijo, la impunidad sigue estando enfrente de esta situación. Nosotros lo único que queremos y lo que pedimos es justicia. Queremos que esta muerte quede en vano y que esto no siga sucediendo. Ese es el deseo nuestro. Que se haga justicia, que se pueda cambiar la legislación también, porque no queremos que haya ningún tipo de impunidad bajo ningún punto en este país. Y el sentimiento que nos embarga es de mucha tristeza. Nosotros seguimos tristes porque Villacura está libre y nuestro hijo no está con nosotros. Ya vimos con Manuel cómo actúa el rico. Cuando la cosa avanza, reprimen con más brío. La repre cae fuerte en poblas y barriales, no en el barrio alto. Ahí cuidan los mortales. Todos somos Manuel, todos somos Manuel. No hay nunca que olvidar si queremos vencer. Todos somos Manuel, todos somos Manuel. Que otro asesinato impune no puede ser. Porque veo miles y miles marchando y luchando, recuperando nuestras calles y las frentes en alto. Todos somos Manuel, todos somos Manuel. No hay nunca que olvidar si queremos vencer. Todos somos Manuel, todos somos Manuel. Que otro asesinato impune no debe ser.